En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador presentamos más cultura, entrevistas, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de Los Ríos y en la zona sur del país. Ya, estamos más cultura. Nos demoramos un poquito porque estábamos armando aquí la historia para este segundo capítulo de la temporada 2019. Isabel, que está ahí un poco, tenía en su agenda una reunión, así que no pudo acompañarnos. Le pedimos las disculpas y también le entregamos nuestras felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Y hemos querido, en este capítulo de hoy, 8 de marzo, conversar con dos mujeres valdivianas, de tomo y lomo. Jimena Rosas, quien es comunicadora audiovisual, y Josefina Sastre, quien es artista visual. Así que le damos la bienvenida a Más Cultura que en El Conquistador. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Felicidades, muchas felicidades en su día. Oye, yo quiero, para comenzar un poco, conocer parte de su historia, ¿ah? Después podemos ver un poco cómo ha cambiado un poco, desde su visión, cómo ha cambiado un poco el tema de la sociedad chilena, que siempre ha sido machista, pero ya han habido algunos cambios en los últimos años. Y yo creo que también las nuevas generaciones de hombres también ha cambiado un poco su visión sobre las mujeres. Pero para conocer un poco, vamos a partir con Jimena, quien es comunicadora audiovisual. Valdiviana, tú me dices, saliste del liceo de niña. Sí, del liceo de niña, ya. En el año 2010. Ya. ¿Y dónde estudias comunicación audiovisual? En el Duoc, en Viña del Mar. Ah, en Viña, uh-huh. Ya. Sí. ¿Y por qué te dedicaste a esto? En realidad estaba buscando la forma de mezclar fotografía, publicidad y arte. Ya. Y encontré esa carrera que tenía como todo. Sí. ¿Y qué te dijeron tus papás cuando comunicadora audiovisual? ¿Qué es eso? Una carrera que no es muy conocida, no es muy rentable, dicen algunos. Estuve amenazada. Ah, sí. Estuve amenazada. Sí, así que tuve que hacerlo sola, juntar mi plata para la matrícula sola. Fue un poco más difícil. Sí. Oye, Jimena, y en el tema de la parte tuya, que de mujer hacia los hombres ya en comunicación audiovisual, ¿había más hombres que mujeres? Muchos más hombres, sí. ¿Y se adaptaban bien? Nos adaptábamos bien, pero dentro de las diferencias muy notorias. El tema del machismo está muy marcado en todo aspecto, hasta a la hora de hacer un trabajo. Es muy notorio, sí. ¿Te tocó vivir eso también dentro de tu uh-huh. aprendizaje como comunicador audiovisual? Sí, de todas maneras. Uh-huh. Hoy vamos a conocer también a Josefina Sastre. Ella es artista visual. Esta sí que no la había escuchado nunca, artista visual. ¿Tú también eres valdiviana? Sí, valdiviana. Windsor. Ya. ¿Y por qué? ¿Esto lo estudiaste dónde, artista visual? ¿También existe en Santiago? Sí, ya. ¿Y? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como artista visual. ¿Y por qué te nace esto de estudiar esta carrera? La verdad, me nació básicamente corriendo de otra carrera. No es que te vayas a jubilar en la universidad. No, claro. Estuve a punto. Pero ¿en qué estudiaste primero? Arquitectura. Ah, ya. ¿Y ahí te cambiaste? Y ahí me cambié a escondidas a hacer visuales. ¿Y la familia? La familia impactada. Sí, estaba a morir de hambre. Pero decidiste estudiar esa carrera. Sí, sí. ¿Y también había alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿También había como un...? Sabes que no tanto, como que de repente el arte visual igual existe como una sensibilidad, como mucho más potente. Entonces de repente no existía tanta diferencia. Claro. Igual no era tanta la diferencia entre hombres y mujeres que había en la carrera, como que siempre fue más o menos... Parejo. Sí. Oye, hablemos un poco de cómo han visto ustedes este cambio en nuestra sociedad chilena. Lamentablemente anoche tuvimos un nuevo femicidio. Número 10. Sí, el número 10, donde una mujer fue asesinada por su expareja de un balazo en la cabeza todavía. Delante de su hija. Muy, muy complicado, porque igual el hombre tenía sobre 60 años. Entonces yo pensaba, meditaba un poco, yo creo que las nuevas generaciones, o sea, los jóvenes que ahora tienen 15, 20, han cambiado un poco su percepción, ¿ah? ¿O ustedes creen que seguimos igual de machistas? Yo creo que las generaciones de 20, que no alcanzan a los 25, ¿sí?
esas son las que recién se están empezando a cambiar el switch. Porque a los ya los de 30 todavía están con el pensamiento pasado. Claro. Intentando cambiar, pero ¿cómo cambias? Es difícil a una persona, claro, claro. Porque desde niño a uno le entregaban los camioncitos y a las mujeres las muñecas. Claro, o sea, sí. Complicado. Sí, sí. Y además el tema de pasarse siempre fotos con mujeres desnudas, claro, claro. De competir entre hombres, sí. De juzgar siempre a las mujeres. ¿Están acostumbrados a eso? Pues. Claro. Pero ha habido un cambio, ¿tú crees, en estas nuevas generaciones? Creo que están intentando. Sí. Sí. Ustedes que son jóvenes tienen que haber visto por parte de sus compañeros de curso, de universidad, que también ellos han tenido un cambio en el aspecto de no ser tan machistas. Se intenta, yo creo. Ya. Sí. De repente es feo decirlo, pero hasta llega a ser casi una moda. Ya. Sí. Como que... ya casi que es feo ser machista, entonces... Claro. Claro. ¿Y ustedes piensan que esto se da en toda clase social, este tema de ser tan violento con las mujeres muchas veces, sí, o no? Sí, totalmente. Sí. Todas las clases sociales. Sí, ok. Oye, estamos con Jimena Rosas, comunicadora audiovisual, y también Josefina Sastre, artista visual. Estamos conversando estos temas del Día Internacional de la Mujer, ellas profesionales dedicadas al tema de lo audiovisual, del tema de las imágenes, de las fotografías también, que muchas veces uno busca y plasma en diferentes zonas del país. Jimena, y para Josefina también, ¿ustedes creen que hay que trabajar más? ¿En qué podemos hacer un cambio dentro de nuestra sociedad? Hay muchas cosas que ya se han visto, el tema del aborto, uh-huh. Tres causales, algo hemos avanzado, pero hay deudas pendientes, hay algo pendiente con nuestra sociedad que tiene que ver un poco, porque yo no creo que vayamos a cambiar porque hoy, 8 de marzo, le entreguemos unas flores, le entreguemos unos bombones a las mujeres. Eso no sirve de nada. No, de nada. Sí. Es un insulto. Sí. ¿Cómo deberíamos nosotros como varones hacer un cambio también profundo? Bueno, las leyes es más difícil porque las leyes dependen mucho de la Cámara de Diputados, de senadores. Hay muchas deudas pendientes, el tema del salario, el tema de las oportunidades de trabajo también, que eso ya se ha visto. Pero hay cosas más sencillas que podemos hacer todos nosotros. Yo pienso que es principalmente educación. O sea, generar una educación donde se trabaje con personas. Donde ya no se mida por temas de notas ni nada de eso. Sino que se preocupen de formar personas respetuosas con los demás. Claro. Con sus pares. Que en el fondo somos pares, no es que seamos mujeres, hombres, somos pares, somos compañeros. Claro. Esa es la idea, el respeto. No pedimos ser más, pedimos igualdad. Claro. En todo aspecto. Claro. Pero ¿te ha tocado a ti vivir una desigualdad, un ejemplo, en tu profesión? Sí. Ya. Bueno, me ha tocado varias con mis compañeros hombres. En la universidad era la única mujer de mi grupo. Y de repente nos juntábamos a casting. Y mis compañeros, ponte en cuatro, a ver, le decían a las actrices. Y yo quedaba como, y las actrices me quedaban mirando a mí como, y yo así como, ¿qué les digo? ¿Qué hago? Claro. Y así, y también cuando intenté hacer mi práctica acá, no voy a dar nombre. Pero, ¿práctica en Valdivia? Sí. Ya. Mandé mis papeles, no me respondían, me tramitaban, y después me la rechazaron. Todo bien, pero el problema fue que después me pillé a la persona y me dijo, oh, si te hubiera visto, hubiera estado. Y fue como... Sí. Que se supone que uno tiene que decir gracias. Claro, claro, sí. Josefina, ¿y para ti? ¿Has tenido que enfrentar también? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Se te ha sido más fácil? Sí, yo creo que se me ha sido más fácil. Sí, sin ninguna circunstancia. O sea, por lo menos laboral no. Ya. No, para nada. He tenido buenas experiencias. Okay. Y pocas también, entonces realmente por eso. Sí, son jóvenes ustedes todavía, pues. Pero bueno, hemos tenido este cambio y también pensamos que el trabajo que se está haciendo... ¿qué piensan ustedes de este movimiento feminista que se ha ido creando en los últimos años? Yo creo que esto comenzó cuando el año pasado, ¿no?
No, igual ya más. O sea, yo creo que el año pasado empezó más fuerte. Claro. Con el tema de. Ustedes que están insertas dentro de. ¿Sí? Claro. Pero yo creo que una de las cosas más maravillosas que ha estado pasando en el último tiempo, sí, porque si no somos nosotras, no lo hacemos nadie. Sí, es que ya tiene que parar. O sea, al menos en mi caso y por todos los casos que conozco, desde los 13 años nosotros sufrimos acoso. Yeah. Los 13 años. O sea, estamos hablando de que no respetamos ni siquiera nuestro proceso de crecimiento ni la niñez sana, claro, de una persona que esté. Sí, sí. Así que eso es importante. Yo no sé qué me lo que yo les preguntaba, ¿qué piensan de este movimiento feminista? ¿Estamos están bien enfocadas? Porque muchas veces esto se confunde con la política también. Sí. Y esto no debería ser así. Y es un hilo tan delgado, ¿eh? Cuando hablamos de, no sé, de ahora me ha tocado ver a mí, y en algunas situaciones también, cuando uno como persona, como varón, es muy amable, es muy como cariñoso, porque hay mucha gente que es más de piel que de contacto así o de palabra. Y muchas veces se confunde todo esto y también uno pasa a la otra parte de acoso sexual. ¿Ah? Entonces, eso también es muy difícil. ¿Ustedes creen que el movimiento feminista está bien enfocado? Porque, o debería, no sé, cambiar su eje de... No, para nada, yo creo que está súper bien enfocado. Porque sí, no es ninguna exageración. ¿Sí? Son, claro. Es todo lo que está pasando y es ya la realidad, toda la vida. Es nuestra realidad. Quizás para ustedes todavía es como chocante que se los digamos abiertamente, como, claro, oye, no, claro, ¿sí? Dame mi espacio para yo decidir si quiero o no. Claro. Y eso que choque ya hace ruido, o sea, debería ser motivo para cuestionarse, sí, qué está mal, cómo no va a poder decidir una persona. Claro. Estuvo tan normalizado también. Me acuerdo que cuando chica, como que nunca me lo cuestioné. Siempre pensé que era normal que un hombre mayor me tratara de cierta forma que no correspondía. Sí, po. Porque nunca me dijeron que no debía ser así. Estaba súper normalizado. ¿Qué deberíamos hacer la sociedad y también los gobiernos que vienen en materia de igualdad de género? ¿Lo que se está haciendo está bien? ¿Hay que agregar? ¿Hay que sacar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que hay mucha diferencia entre vivir en una ciudad como Santiago que en regiones y en comunas. Hay mucha diferencia, yo creo, en el trato de las mujeres, ¿o no? No. Ya. No, es similar. Sí, es similar en todas partes. Ya. Sí. Pero con el tema de lo que queda... ¿Qué creen ustedes? ¿Se está haciendo bien el trabajo? ¿Falta algo? ¿Qué agregaríamos? ¿Qué sacaríamos? Yo siento que hay que capacitar más a los profesores. Ya. Para empezar desde la niñez. Ya. O sea, ¿tú crees que esto tiene que ir en una parte importante, que es la educación? Es sí, fundamental. De los niños. Es totalmente fundamental. Ya. Tenemos que educar a personas respetuosas, con principios, no... No al mejor alumno promedio 7. No, tenemos que crear personas. ¿Y qué les parece esto de la inclusión, de mezclar los colegios? Yo cuando estudié éramos puros hombres. Ahora veo que hay hombres y mujeres en los colegios. ¿Eso es bueno? ¿Creen ustedes? Yo estudié en un colegio mixto. Mixto ya. ¿Y bien? Bien, o sea, porque yo creo que ahí nace que no hay una diferencia. Pues yo me crié con mis compañeros... Fue desde kinder de hasta para cuarto medio, sí, entonces éramos hermanos básicamente. Claro, pues. Claro. No había ninguna diferencia. No había diferencia. Okay. Oye, vamos a cerrar ya este capítulo de hoy, lo hemos hecho un poco diferente, estamos en este tema del Día Internacional de la Mujer, hemos querido invitar a Jimena Rosas, comunicadora audiovisual, y también Josefina Sastre, artista visual, conversando estos temas, hay muchos temas que... hemos dejado de lado porque en realidad son temas políticos y son temas que hay que tratar en el Senado, en la Cámara, pendientes para lo que es este tema de la igualdad en la sociedad chilena entre hombres y mujeres. Yo para cerrar un poco, conocer el trabajo que ustedes están haciendo algo en Valdivia. ¿Ah? Sí, estamos empezando nuestra productora audiovisual. ¿Ustedes dos? Sí. Ya, una productora audiovisual acá en Valdivia. Acá en Valdivia. Se llama Ismo. Ismo. ¿Y por qué ese? Como el sufijo Ismo. ¿Y por qué ese nombre Ismo? Porque
básicamente todos los grandes movimientos terminan con ismo. Feminismo, dadaísmo, anarquismo, ateísmo. Y lo más interesante es que en nuestra primera pega llegamos con nuestras cámaras y lo primero que escuchamos fue: ay, qué cuático ella, si esa es pega de hombre. Claro. Así que mejor nos sentimos. Sí, sí. Así que vamos con todo con esta productora. Ah, qué bueno. Sí, porque uno ve a dos mujeres y ay, empieza a pensar muchas cosas, ¿no? El chileno mal pensado. Claro. Okay. Yo, bueno, ¿ya tienen proyectado algo? Bueno, ¿ya está lista la productora? Sí, básicamente sí. Estamos como terminando el tema de las redes sociales, más que nada, como para instalarnos. Ok. Para ya lanzarse nuevamente o lanzarse al mercado. Porque tenían algo, ustedes trabajaban en forma independiente, ¿no? ¿Cuántos años ustedes ya como con su profesión, con sus títulos? ¿Cuántos llevan? Un año. Ya poco. Yo llevo tres. Ya, tú eres un poquito más antigua en el tema. Sí. Ya, pues yo les deseo mucha suerte, Mucho éxito también y que les vaya muy bien. Oye, ¿algún mensaje para todas las mujeres que las escuchan a esta hora de la mañana en toda la región de Los Ríos, a través de redes sociales, etcétera, etcétera? Chiquillas, nos vemos en la marcha hoy día a las 5:30. Salgan a la calle, chicas. Vamos a gritar. Que vernos todas ahí, todas a la marcha. Oye, ¿y qué están exigiendo? Todos los derechos. Todos los derechos. Ya. Tenemos que visibilizarnos. Sí. Somos la segunda parte de la población más importante. Además, somos mujeres, somos reproductivas. O sea, que si nosotras paramos, deja de avanzar la humanidad. Sí, y yo escuchaba, hoy por la mañana decía una entrevistaban a una persona en la televisión, decía: yo trabajo todo el día y tengo dos trabajos. ¿Y por qué?, le preguntaban. Porque trabajo que para ir a ganar mi dinero, pero después llego a trabajar a la casa. Trabajo porque tengo que cuidar a mi hijo, tengo que llegar a lavar la loza, a lavar la ropa, etcétera, etcétera. O sea, son dos trabajos. Y las remuneraciones son las... Eso también es un tema no menor. Y tratar de todos los varones ya dejar de lado todo esto del machismo y cooperar. Mira, para mí el... No estamos para servir a nadie. Claro. O para ser utilizadas también, bien, porque muchos hombres la utilizan, ¿no? Oye, y yo, el Día Internacional de la Mujer para mí es todos los días, ¿eh? Porque las mujeres son únicas. No hay... Muy pateros. No, si es verdad o no. Porque ustedes son únicas. Tú eres única. No hay una... Y tú también eres único, ¿eh? Dicen. Las malas lenguas. Oye, muchas gracias, Jimena, Josefina, éxito. Solo decir lo último. Sí. Chicos, nosotros no queremos matarlos. El otro día estaba en un bar y escuché a un tipo que decía que el feminismo lo que buscaba era erradicar los femicidios. Pero que normalizar que las mujeres maten a los maridos. Ya. Chicos, no. No es solo así. Queremos respeto, principalmente es respeto. Y convivencia, tratar de convivir. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, ahí estaba Más Cultura, programa especial hoy en el Día Internacional de la Mujer. Hacemos la pausa y volvemos con mañana de noticias en El Conquistador, acá en la región de Los Ríos. En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador hemos presentado Más Cultura, entrevistas, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de Los Ríos y en la zona sur del país.